Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el final de la semana en donde tratamos de repasar los principales temas que ha dejado los últimos días y que nos parecen los más importantes. Y además, sobre la segunda parte de cada edición de El Resaltador, una entrevista de la mano de nuestro compañero Néstor Buzo. En este caso, entrevistando a Héctor Coco Colás, reconocido periodista, comunicador de nuestra ciudad, militante también del Partido Justicialista, ha sido también parte del sindicato de prensa en sus inicios, junto precisamente con nuestro compañero Néstor Buzo, en un diálogo enmarcado en lo que fue hace algunos días atrás, la semana pasada para ser exacto, el Día del Trabajador de Prensa, que se recuerda cada 26 de marzo en nuestro país. Eso va a ser en la segunda parte. Y además, hoy, por ser una semana muy especial, en el marco de la causa Daniel Solano, por el fallecimiento de su padre Gualberto, vamos a compartir una entrevista que hizo la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, la UNTER, al padre Cristian Bonín, hablando precisamente de su relación, de su vínculo con Gualberto Solano, el papá de Daniel. Gualberto, que estuvo viviendo en Chuele, en la parroquia, precisamente Chuele, durante más de 4 años, luego de la desaparición y la muerte de Daniel Solano, siguiendo la causa, y que los últimos días, precisamente, los pasó allí mismo, en la parroquia, junto al padre Cristian. Un material que queremos compartir y que nos parece esta semana la ideal para hacerlo. Y hablando de eso, tenemos que comenzar, como no puede ser de otra manera, con el resumen semanal, hablando de lo que ocurrió a principios de esta semana, el día martes por la mañana, cuando nos enterábamos del fallecimiento de Gualberto Solano, ocurrido en Salta. Rápidamente llegó la información aquí, a la provincia de Río Negro, y más concretamente a Chuelechuel, el lugar en donde muchos vecinos y vecinas se manifestaron la misma noche de ese martes para expresar su acompañamiento a Gualberto Solano, a la familia de Daniel Solano en particular, y para seguir reclamando justicia por la desaparición y el asesinato de Daniel Solano. Esto ocurría el día martes por la noche, el día en que falleció Gualberto. A vos, que no sabés quién carajo era Daniel Solano, ni que tuvo el tupé de volar como golondrina, ni que armó su propio nido de peones, ni que irritó a los buitres de Agrocosecho, ni que trabajaba explotado por Expofrut, ni que tenía fuego propio, ni que se alzó en palabras, ni que lo acallaron en el 2011, ni que lo mataron entre 7 policías, ni que desaparecieron su cuerpo, ni que tiraron fruta, ni que podría estar en ese pozo, ni que buscarlo sale muy caro para el Estado, ni que su padre hizo huelgas de hambre, ni que tenía problemas estomacales, ni que su padre hizo acampes, ni que no podía dormir, ni que su padre soñó justicia, ni que nunca buscó venganza, ni que ahora lloramos dos, ni que ahora muere sobrematado, ni que ahora salta cualquier experto a hablar. A vos, desinformado, no sabes cuánto te falta Gualberto, porque lamentablemente en esta provincia reina la impunidad. En esta provincia la policía mata, los empresarios matan, los jueces y abogados corruptos matan, y tenemos gobiernos que siguen amparando a los asesinos y a todos los culpables de hacer tanto daño a miles de familias y de que desaparecen y matan pibes y pibas todos los días. Nada, compartir eso, le agradezco a todos por estar acá y
y los necesitamos acá. Es tiempo de que estemos acá. Necesitamos que estemos todos juntos movilizados por Gualberto. Una de las principales consignas que circularon y surgieron ese mismo día del fallecimiento de Gualberto en Chuele y en otros puntos de la provincia tienen que ver con la necesidad de que seamos muchas y muchos los que acompañemos a Gualberto y a Daniel Solano y a toda la familia Solano en el juicio por la desaparición y la muerte de Daniel que se lleva adelante en Fisque Menuco, en la ciudad judicial de General Roca, y que tuvo continuidad en la jornada de ayer jueves. Sobre ese tema tenemos la posibilidad de compartir el resumen que hace uno de los abogados, Leandro Aparicio, de lo que ocurrió, porque los abogados de los 7 policías aprovecharon la muerte de Gualberto Solano para solicitar que no sean los abogados quienes continúen adelante de ese juicio oral y público. Tuvieron la cara para hacer eso durante la audiencia y esto es el resumen que nos transmite Leandro Aparicio. Hoy fue una jornada intensa en la cual todavía no puedo bajar, tal vez bastante adrenalina, un poco de incertidumbre al principio. Uno ya preveía que cuáles eran las estrategias que iban a implementar los abogados de los policías para sacarnos de la querella. Por esa razón tuvimos la ingrata tarea de decirle a Sergio y de llevar a los familiares de Gualberto a la escribanía. Y después de ahí, satisfecho con los testimonios, que fueron realmente muy importantes y que cimientan todo este trabajo que venimos desarrollando y que ya nos permite decir en el día de hoy que ya están condenados. Si no todos, por lo menos 6 ya tenemos bien acreditado su participación en el día del hecho. Y otro de los temas que tenemos que resaltar tiene que ver con una intervención que realizaron familiares y víctimas del terrorismo de Estado durante el acto de apertura de sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante del Partido de Patagones que llevó adelante el intendente de la ciudad, José Luis Sala. Recordemos, el intendente que ordenó a la policía del partido de Patagones a que tratara de impedir que niños y niñas pintaran pañuelos blancos en memoria y en homenaje a las abuelas y a las madres en la Plaza 7 de Marzo, que está siendo refaccionada. La policía estuvo allí e intentó y amenazó incluso con llevarse detenidos a quienes llevaban adelante en ese momento las pintadas el día viernes 23, en el marco de la Semana de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Por esto, familiares y víctimas decidieron llevar pañuelos y levantarlos allí en el Consejo Deliberante mientras José Luis Sara ingresaba al Consejo y además volverlos a levantar cuando el intendente iniciara su discurso. Si no te admite, nos cuenta por qué la necesidad de volver a mostrar el pañuelo de las madres que por supuesto no manchan la plaza, como dijo el intendente, sino que generan memoria a partir de ese símbolo tan importante a nivel mundial. En primera instancia, esta intervención que hicimos de venir con nuestros pañuelos y con nuestra remera de la asociación tiene el propósito de hacer visible ante el señor intendente la existencia de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado en la comarca Viedma Patagones y lo que esto significa para el pueblo y lo que nos costó como sociedad reconocer nuestra historia reciente en nuestra comunidad. Una comunidad que durante el terrorismo de Estado se oscureció bajo el manto de que acá no pasaba nada y la recuperación de la democracia y la recuperación de la palabra de las víctimas, el esfuerzo enorme y la valentía de los sobrevivientes de contar las experiencias vividas durante el terrorismo de Estado, nos dan cuenta hoy, a 42 años del golpe, que no solo no, es mentira que no había pasado nada, sino que pasaron muchas cosas. Pasaron secuestros, pasaron desapariciones,
pasó un sistema educativo que formó a toda una sociedad en el no te metas, en la indiferencia, en el por algo habrá sido. Pasó la avenida de Videla, que el intendente de facto puso a los estudiantes como escudo humano cuando en el 79 vino a visitar a Patagones el genocida. Pasaron tantas cosas que están para revisar que, bueno, como asociación nosotros vinimos con este gesto hacerle acordar al intendente que no solo esta historia nos pasó a nosotros, le pasó a la comunidad toda. Y esta semana se cumplieron 10 meses de la desaparición de Silvia Vázquez Colque y las mujeres organizadas de la comarca llevaron adelante una volanteada con el objetivo de que cada vez sean más las vecinas y vecinos que comiencen a preguntarse qué es lo que ha pasado con Silvia. Y de esta manera lograr que la justicia investigue de la mejor manera y con todas las herramientas a su alcance para saber en dónde se encuentra Silvia y por qué ha desaparecido una mujer aquí en Viedma hace 10 meses. Compartimos lo que ocurrió el pasado jueves aquí en Viedma por la tarde cuando se llevó adelante precisamente esta actividad. Bueno, hoy se cumplen 10 meses de la desaparición de Silvia Vázquez Colque, de la última vez que se la vio con vida, podríamos decirlo, y estamos aquí realizando esta actividad en este mural que también realizamos hace un par de meses junto a otras mujeres que nos ayudaron, que nos acompañaron para visibilizar esta situación, para no olvidar que hay una vecina que nos falta, que hay una causa, hay una investigación que no avanza, que la única línea que están siguiendo es la de que se fue por su propia voluntad y nosotras creemos que esto no es así, que hay muchas otras situaciones que se deberían tener en cuenta, que se deberían investigar a raíz del hecho de violencia que ella sufrió en enero de 2017 por parte de su expareja, la apuñaló, este hombre estuvo detenido, luego fue liberado y creemos que estas situaciones no se están teniendo en cuenta. Por este motivo estamos una vez más aquí reunidas para poder visibilizar la situación con todos los vecinos, con las vecinas y también esperando la llegada de parte de su familia, de su hermana, de su mamá, para que puedan ponerse al tanto de lo poco que podemos decir que hay en la causa y estar en contacto también con sus nietos, con sus nietas y saber algo, porque hace 10 meses que no sabemos dónde está Silvia Vázquez Colque. Y a mediados de marzo compartíamos la alegría por la inauguración del nuevo edificio de la Escuela de Arte Alcides Biaggetti de Patagones. Pero ahora tenemos que compartir una mala noticia porque desde ese día, el 13 de marzo, en que el intendente se comprometió a que el mobiliario, las sillas, las mesas y demás mobiliario que necesita la escuela para funcionar iban a llegar en las próximas 2 semanas. Pasaron largamente esas 2 semanas y nada ha llegado. Los estudiantes se sientan en el piso o bien llevan banquetas o reposeras para poder asistir y cursar cada una de las materias de 6 a 8 horas que están dentro de ese establecimiento que no tiene muebles. La preocupación hizo que la comunidad educativa se manifieste este viernes por la mañana, visitar a la municipalidad y también el consejo escolar para tener respuestas concretas. ¿Cuándo van a llegar las sillas y las mesas para la escuela de arte? No tenemos mobiliario que prometió el intendente a partir del 13 de marzo que nos entregaron el edificio. Entonces, no solamente eso, sino que también las respuestas que hemos tenido no son concretas. Ha ido la vicedirectora, ha ido la directora en diferentes momentos. De la misma persona recibieron diferentes respuestas que nada que ver una con otra. Entonces, no hay algo concreto ni siquiera con ellos mismos. Entonces, más que nada también para visibilizar a la comunidad, porque algo que ya no, lo estábamos naturalizando lamentablemente, teniendo clases en el piso, más de 2 horas en algunas ocasiones. O sea, nosotros cursamos al menos 10 materias u 8 y dos de 2 horas cada una. Entonces, no es saludable ni humano siquiera esa situación. Así que por eso hoy nos estamos empezando a concentrar en este lugar. Carla, hoy nos contaba que el intendente había dado un plazo de 2 semanas para que esta situación se resuelva. ¿Pasaron esas 2 semanas y después de eso no tuvieron más respuestas?
Como les dije hoy en la radio, los directivos ya agotaron todas las vías legales y formales y las respuestas que tienen, como decía acá el compañero, son orales. Formalmente, por escrito, no nos dicen nada. Y los días siguen pasando, nosotros estamos siendo muy creativos para no perder la cursada, porque no podemos estar sin cursar. Y ya se hace insostenible, como decía el compañero, son muchas horas, la espalda se empieza a resentir y la verdad que ya no sabemos de qué manera pedir que se entregue formalmente el mobiliario. Porque estamos pidiendo mínimamente sillas y mesas para cursar, no estamos pidiendo todo el mobiliario que figura en el pedido, que es de artística, digamos, sino simplemente sillas y mesas para poder cursar como corresponde. Y de esta manera llegamos al final de la primera parte del resaltador de hoy. Luego de algunos avisos, vamos a compartir la segunda parte de la mano de nuestro compañero Néstor Buzo con la entrevista a Héctor Coco Colás, hablando de periodismo, de comunicación aquí en Viedma y en la zona. Eso va a ser el eje central del diálogo que van a mantener después del corte.